¿Cuál es el propósito de realizar estos mercados campesinos aquí en Minca, doctora? Aquí tenemos nosotros dos propósitos. Un primer propósito es que la gente dé a conocer sus productos y de esa manera puedan tener unos mayores ingresos con respecto pues, a lo que están produciendo. Y el segundo propósito es que nosotros a través de este tipo de proyectos, que es un proyecto ciudadano o comunitario de educación ambiental, lo que buscamos es fomentar las buenas prácticas en el trabajo que realiza la gente con el medio ambiente. ¿Nos puede enfatizar sobre esas buenas prácticas que realiza la gente con el medio ambiente? Lo que pretendemos es que la gente produzca, valga la redundancia, productos orgánicos, ¿sí? Y de tal manera, digamos, que podamos disminuir la producción de residuos. ¿De qué forma? Que los residuos sean más unos residuos que podamos reutilizar en otro tipo de actividades. ¿Tienen algún acompañamiento en ese desarrollo por parte de Corpamac? Por supuesto, además del apoyo financiero que le hemos dado, digamos, porque traer este mercado acá a Minca tiene unos costos con relación a todos estos elementos que, como pueden ver ahí, estamos utilizando. Todos estos elementos fueron donados por la corporación a través del convenio que realizamos con la Junta de Acción Comunal de Vista Nieve. Además de eso, tenemos el apoyo técnico de nuestros profesionales en la corporación para esto. ¿Ustedes pueden garantizar que estos productos que se están comercializando hoy son buenos para la salud de la comunidad? Por supuesto, porque son productos orgánicos. Se hacen las visitas respectivas a cada uno de los productores para determinar que realmente sean productos orgánicos. Hoy es el inicio del primer mercado campesino. ¿Cómo se va a seguir desarrollando? El propósito que tenemos es que se realice este tipo de actividad cada 15 días, ¿sí? Y en la medida, digamos, de que veamos cuál es la afluencia de consumidores que vengan a este lugar, entonces ya estaremos promoviéndolo en lo posible cada semana. Aprovechemos las cámaras y hagamos una invitación a todas las personas que nos observan para que vengan aquí a Minca cada 15 días y puedan disfrutar de este mercado campesino. Invitamos a toda la comunidad de Santa Marta y sus alrededores a que visiten Minca cada 15 días a partir de hoy y obtengan estos productos a buen precio y productos orgánicos que son excelentes para la salud. Es importante resaltar que no solamente Corpamac se dedica a la parte ambiental, sino que también hace actividades de este tipo. Que es importante resaltar que Corpamac no solamente se dedica a la parte ambiental, sino que también apoya y respalda este tipo de eventos. Nosotros no solamente hacemos taller de seguimiento, digamos, a las actividades que la gente realiza con el medio, sino que también hacemos actividades de tipo educativo. Desde la Subdirección de Educación Ambiental lo que estamos haciendo es este tipo de actividades, promover y apoyar los proyectos comunitarios y ciudadanos de educación ambiental y los proyectos ambientales escolares, que es con las instituciones educativas, con quienes también estamos haciendo un trabajo en todo el departamento del Magdalena, así como con los comités interinstitucionales de educación ambiental que hay en todos los municipios del departamento. Mi nombre es Susana Angarita Matina, soy tesorera de la vereda Vista Nieve, donde estamos promocionando un proyecto que se llama Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental, promoviendo buenas prácticas agrícolas. Este proyecto nos lo dio la Corporación Autónoma de Magdalena de Corpamac. Estamos trabajando con todas las comunidades de Minca, alrededor de 18 veredas, para hacerlo esto más o menos cada 15 días para el mejoramiento de la vida económica de cada productor. ¿Qué significa para este mercado campesino? Bueno, esto nos da el mejoramiento, como decía, del nivel de vida de todas las personas que están vendiendo hoy y que seguirán vendiendo. Nosotros queremos con esto que sea permanente, para que la gente pues venga, venda sus productos directamente a ellos. Y así vamos a tener una calidad de vida mejor para cada persona. ¿Quiénes están aquí en este momento? Están diferentes veredas participando todos, con diferentes productos. ¿Puede mencionar las veredas? Sí, señores, tenemos veredas de Matagua, de Vista Nieve, tenemos Jamonacal, tenemos de acá de Minca, tenemos de Bellavista, de Vista Nieve, de Marinca. ¿Qué ventaja tienen los productos de ustedes con relación a los que nosotros tenemos comúnmente en la ciudad? Bueno, estos productos son muy sanos. Como verán ustedes, hay unos stands que están promoviendo solamente hortalizas muy sanas, porque el agua de nosotros es mejor todavía que la que viene de nosotros. Es
¿Qué nos puede decir de los precios? Los precios están muy bajos. Estamos como promocionando también para que la gente venga a Minca, no solamente a comprar el mercado Cato, sino que venga a pasear. Y es que nosotros tenemos el día de hoy. Me gustaría que aprovechara las cámaras para que le haga una invitación a todas las personas que la van a ver para que vengan a visitar a Minca cada 15 días y aprovechen los precios y los procesos del mercado campesino. Pues nosotros queremos, como Junta Acción Comunal de la Vereda Vista Nieve, invitar a toda la comunidad de Santa Marta, a toda la comunidad de Corrimiento de Minca, a todo el Magdalena, a que vengan y observen y analicen. Y vengan y vean sus productos, también los productos.